My starting point is found in Matthew 22. Mi punto de partida se encuentra en Mateo 22. And verse 42. Y verso 42. Usually I read the New Living Translation. Usualmente leo la nueva traducción viviente. And it says, what do you think about the Messiah? Whose son is he? They reply, he is the son of David. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Aleluya. Feedback. Realimentación. The definition of feedback, I found it on Google. La definición de realimentación, retroalimentación o feedback, la encontré en Google. The first one it says, la primera dice, information about reactions to a product, a person's performance of a task, etc., which is used as basis for improvement. Información sobre las reacciones a un producto, el desempeño de una tarea por parte de una persona, etc. ¿Qué se utiliza como base para la mejora? And the second one, a screeching for a hum or humming sound resulting from the return of a fraction of the output signal from an amplifier, microphone, or other device to the input of the same device. Un chirrido o zumbido que resulta del retorno de una fracción de la señal de salida de un amplificador, micrófono u otro dispositivo a la entrada del mismo dispositivo. That's what I got when I came up here. Eso fue lo que obtuve cuando vine aquí. The feedback from the mic and the speakers. La interferencia entre el micrófono y las bocinas. And the good feedback, if I would say apply to a person, y el buen retroalimentación o el buen feedback aplicado a una persona, is the one like the first definition. Es el primero como, es como el de la primera definición. People, other people are saying about you. Lo que las otras personas están diciendo acerca de ti. But those who speak of themselves regularly, pero aquellos que hablan de sí mismo por lo general, they are just like a mic and a speaker. Son como un micrófono y una bocina. It only makes noise. Solamente hace ruido. And we may find many people out there, y podemos encontrar muchas personas de esa forma. In the scripture, in the times of Jesus, en las escrituras, en el tiempo de Jesús, we could find the religious leaders where this kind of feedback, had this kind of feedback in their way of living. En los tiempos de Jesús podemos encontrar a los de la casta religiosa haciendo esta especie de retroalimentación ruidosa. They were saying how to live. Ellos decían cómo vivir, but they themselves didn't follow their own teachings. Pero ellos mismos no seguían su propia enseñanza. As I was going through the scriptures, mientras yo iba a través de las escrituras, I found many times, multiple times, yo encontré múltiples veces, where people were giving feedback about Jesus, donde las personas estaban dando una retroalimentación, un feedback acerca de Jesús. The most famous one, el más famoso de todos, the feedback of Peter, la retroalimentación de Peter. Who do you say I am? ¿Quién dices que soy? You are the Son of God. Eres el Hijo de Dios. And Jesus applauded that answer. Y Jesús aplaudió esa respuesta. That was not revealed to you by flesh and blood. Eso no fue revelado por carne ni sangre. We always have an opinion. Nosotros siempre tenemos una opinión. But when it's a sound opinion, we are giving a good feedback. Cuando estamos dando una opinión sana, estamos dando un buen feedback. We gotta be careful how we talk about ourselves. Tenemos que cuidarnos de cómo hablamos de nosotros mismos. But also, we need to be careful how we review ourselves. I will use the word review in the terms of the internet that we live today. Tenemos que tener cuenta cómo nos criticamos a nosotros mismos, utilizando el término review
dado en la época de internet que vivimos. Because sometimes we may be too hard on us, porque muchas veces podemos ser muy fuertes con nosotros. I've been talking about this is not the first time. He estado hablando acerca de esto, no es la primera vez. But when we are too hard with ourselves, pero cuando somos muy duros con nosotros mismos, it is similar to the situation that happened to me when I was a child. Es similar a una situación que me pasó cuando yo era niño. One day, I came back from school. Un día volví de la escuela. I may have been probably 6 or 7 years old. Tal vez tenía 6 o 7 años. I don't know if I got earlier that day. I don't know if I was overhyped. Yo no sé si fue que llegué más temprano ese día o estaba más acelerado de la cuenta. But at that time, my family lived in what I consider the best house that we had in that time of my life. En ese momento vivíamos en la casa que yo consideré la mejor casa en la que pudimos vivir en ese tiempo de nuestra vida. You know that house when you are a child that you have good memories. Usted sabe esa casa de cuando niño que usted tiene buenas memorias. I thought at that time that my dad was rich. Yo pensaba en ese tiempo que mi papá era rico. Because we have a room for everything. Teníamos una habitación para todo. And it was so spacious the place. El lugar era tan espacioso that my dad had his own office, que mi papá tenía su propia oficina. So all his clients, he invited them there to have conversations, business conversations. Así que sus clientes se lo invitaba allí para tener conversaciones de negocio. At home, I never saw anyone smoking. En la casa yo nunca vi a nadie fumando, even though my dad had a history of that, a pesar de que mi papá tuvo un historial de eso. But coming from school, pero viniendo de la escuela, I entered into the office. No one was there. Entro a la oficina. Nadie está ahí. As a child, you're always curious about the gadgets of your dad. You know, como niño, usted siempre está curioso de las cosas que le pertenecen a su papá. So I saw this thing on top of his desk. Así que veo esta cosa encima de su escritorio. Ashtray is an ashtray. Veo un cenicero. And it was full of ashes. Y estaba lleno de cenizas. So that caught my attention. Así que eso me llamó la atención. I got close to it. Me le acerqué. And for some reason, in my head, I hear, blow it. Just blow it. You know, trying to be creative. Por alguna razón escuché en mi cabeza que dijeron, sóplalo. Para que tú veas qué pasa. So you will see what happened. I got close to the thing with open eyes, and I blow the ashes. Yo me le acerco con los ojos abiertos y vuelo las cenizas. I'm not traumatized. No estoy traumatizado. But I still remember vividly. Pero todavía me acuerdo vívidamente. You never blow ashes that close, not even with eyes closed. Usted nunca sopla las cenizas, ni siquiera con los ojos cerrados. Take the ashtray and you put it away and away from your face. Usted toma las cenizas, las pone lejos y lejos de su rostro. I try to clean my eyes. Yo traté de limpiarme mis ojos. But the more I try, it was burning even more. Mientras más trataba de limpiarme la ceniza, me quemaba aún más. At some point, at that age, I thought I was going to lose my sight. Me voy a quedar sin la vista. Why I blow those ashes? ¿Por qué volé esas cenizas? And I did what every smart kid at that age would do. I cry and yell for help. Hice todo lo que un niño a esa edad inteligentemente haría. Lloré y pedí por ayuda. It was horrible. For me, it lasts forever. Fue horrible para mí, duró para siempre. Someone came, I don't know, I don't recall who. Alguien vino, no me acuerdo quién. And started helping me. What's going on with you? Me comenzó a ayudar. ¿Qué te pasa? I blow the ashes. And it's burning. Yo soplé las cenizas y me quema. But let me see your face. Open your eyes. I couldn't open my eyes. Déjame ver, abre los ojos. Yo no podía abrir los ojos. So they take me to the water hose
start helping me. Me llevan a la llave con agua y comienzan a ayudarme. I don't recall at what time I got better. Yo no me acuerdo a qué hora me mejoré. It's like that period of my life when I enter into the office and then when I'm crying, I don't know what happened before or after. Ese día solamente me acuerdo cuando entro a la oficina y cuando comienzo a llorar. No me acuerdo nada, ni antes ni después. And when we treat ourselves with guilt, y cuando nos tratamos a nosotros mismos con culpa, when we don't have a sound judgment of the work that Jesus is doing in our life, cuando no tenemos un sano juicio acerca de la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida, we may blow in ashes into our eyes. Nosotros podemos estar volando cenizas en nuestros ojos. The sins are sins once we confess to the Lord. Nuestros pecados, una vez nosotros se los confesamos al Señor. Our past that hurts us. Nuestro pasado que nos dolió, una vez se lo presentamos al Señor. We present it to the Lord. Our present situation that we bring to the Lord. Nuestra situación presente que traemos al Señor. Those are like ashes. Esos son como cenizas. But the way we get rid of them, pero la forma como nosotros nos deshacemos de ella, is key, es clave. Because the Lord is willing to forgive, porque el Señor está dispuesto a perdonar. The Lord is willing to get that at the end of the ocean. El Señor está dispuesto a dejar eso al fondo del océano. But if we are paying attention to the one that is saying, blow it. Pero si le estamos poniendo atención a aquel que nos está diciendo, sóplala. We are going to get hurt. Nosotros nos vamos a herir. Oh, this is so painful. I blow the ashes. Yes, you were supposed to get rid of the ashes, but not that way. Oh, esto es tan doloroso. Sí, estabas, se suponía que tenías que deshacerte de las cenizas, pero no de esa manera. And we may see ourselves also, y podemos vernos a nosotros también, experiencing God, experiencing the fellowship at church. Podemos nosotros estar experimentando a Dios, experimentando la comunidad en la iglesia. 2 weeks ago, I was sharing about Moses. Hace 2 semanas, hablaba acerca de Moisés. And the golden calf, y el becerro de oro. And sometimes we encounter ourselves bowing down before a golden calf. Y a veces nos podemos encontrar a nosotros mismos de rodillas ante un becerro de oro. Moses, who was in the presence of God, Moisés que estaba en la presencia de Dios, he just received from God himself the commandments. Había recibido de parte de Dios mismo los mandamientos. But as soon as he got in contact with the golden calf, he destroyed what was given from God to him. Pero desde que vio lo que hacía Israel con el becerro de oro, destruyó lo que Dios le había dado en sus manos. And sometimes we are in the presence of God. Y a veces estamos en la presencia de Dios. Sometimes we are like Peter, when Peter is seeing Jesus transfigure. A veces estamos como Pedro cuando ve a Jesús transfigurarse. And we don't know what to say or what to do before the Lord. Y a veces no sabemos qué hacer o cómo responder delante del Señor. We come to the service and we rejoice in the presence of God. Venimos al servicio y nos regocijamos en la presencia de Dios. But then what happens when we go through those doors? Pero luego, ¿qué pasa cuando nos vamos por esa puerta? We pray in the benediction every Sunday. Oramos en la bendición cada domingo. That the Lord will give you favor during the week. Que el Señor te dé favor durante la semana. But we are the church, not this building. Pero nosotros somos la iglesia, no este edificio. And as the body of Christ, we need to know how to get rid of the ashes. Y como el cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos saber cómo deshacernos de las cenizas. Moses goes down from the mountain. Moisés baja desde la montaña. He is holding the law of God. Él está agarrando la ley de Dios. The glory of the Old Testament. La gloria del antiguo pacto.
But he's moved to act on what he sees in his surrounding in the wrong way. Pero él se mueve a la acción de una forma errónea con lo que ve en su alrededor. So, there was ashes. Así que habían cenizas. He was not the one smoking. Él no era el que estaba fumando. But he destroyed the law. Pero él destruyó la ley. He blew what he didn't have to blow. Él sopló lo que no tenía que soplar. It caused him to go again 40 more days and 40 nights. Le costó 40 días más, 40 noches más. To receive what God has already given to him. Para recibir lo que Dios le había dado ya a él. But exhibiting all this power, exhibiting all this experience, exhibiendo todo ese poder, exhibiendo toda esa experiencia. In chapter 33 in Exodus, pero exhibiendo esa experiencia, ese poder, en el capítulo 33 de Éxodo. We see a Moses that is looking for more of God. Vemos a un Moisés que está buscando más de Dios. The Lord said to Moses, get going. You and the people you brought up from the land of Egypt, go up to the land I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. I told them, I will give this land to your descendants, and I will send an angel before you to drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to this land that flows with milk and honey, but I will not travel among you, for you are a stubborn and rebellious people. If I did, I will surely destroy you along the way. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. So the feedback of the Father here, or the Lord. Así que el feedback, la retroalimentación del Señor, is that these people are rebellious. Es que esta gente son rebeldes. When the people heard these words, they went into a mourning and stopped wearing their jewelry and fine clothes. For the Lord has told Moses to tell them, you are a stubborn and rebellious people. If I were to travel with you for even a moment, I will destroy you. Remove your jewelry and fine clothes while I decide what to do with you. So from the time they left Mount Sinai, the Israelites wore no more jewelry or fine clothes. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que le dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. So from the time they left Mount Sinai, the Israelites wore no more jewelry or fine clothes. It was Moses' practice to take the tent of the meeting and set it up some distance from the camp. Everyone who wanted to make a request of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar ropas y joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión porque estaba fuera del campamento. Whenever Moses went out to the tent of meeting, all the people would get up
and stand in the entrances of their own tents. They will all watch Moses until he disappeared inside. As he went into the tent, the pillar of cloud would come down and hover at its entrance while the Lord spoke with Moses. When the people saw the cloud standing at the entrance of the tent, they would stand and bow down in front of their tents. Inside the tent of meeting, the Lord will speak to Moses face to face, as one who speaks to a friend. Afterward, Moses will return to the camp, but the young man who assists him, Joshua, son of Nun, will remain behind in the tent of meeting. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Imagine all this glory. Imagínese toda esta gloria. From generation to generation, the Hebrew people, this account were told to them. Al pueblo hebreo, esta historia se le contaba. So for the Hebrew people, no one was greater than Moses. Así que para el pueblo hebreo, for the Jews, para los judíos, no había nadie más grande que Moisés. And here's Jesus. To some, just the son of the carpenter. Y aquí está Jesús, que para algunos simplemente era el hijo del carpintero. God himself is standing in front of the crowd. Dios mismo está puesto delante de la multitud. But they are not able to receive him. Pero ellos no son capaces de recibirle. Because their judgment was not lightened by the revelation of the Spirit of God. Y ellos no podían recibirle porque su juicio, su manera de juzgar las cosas, no estaba iluminado por la revelación de Dios. How can we come to become? ¿Cómo podemos convertirnos in children of God, en hijos de Dios? One day we had that revelation. Un día tuvimos esa revelación. By the craziness of the gospel, por la locura del evangelio, we believe in our hearts and we declare with our mouth that Jesus Christ is the Lord. Nosotros creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. And to some, that's craziness. Y para algunos eso es locura. But for us, it's the power of God. Pero para nosotros, el poder de Dios. And that's why we can give the feedback in the same way. Por eso podemos dar la retroalimentación de la forma sana. How many people call themselves God out there? ¿Cuántos por allá afuera se llaman a sí mismos dioses? But they cannot resurrect. Pero no pueden resucitar. They gain the whole world. Se ganan el mundo completo. But at the end, it's a bad business. They lose their soul. Pero al final es un mal negocio. Pierden su alma. And we are here today to be reminded. Y estamos aquí hoy para ser recordados. That the only way for eternal life is Jesus Christ. Que la única manera para la vida eterna es Jesucristo. There's no other way. No hay otro camino. There's no other line of thought. No hay otra línea de pensamiento. There's no philosophies. No hay filosofías. The living spirit that abides without limit in Jesus Christ, el espíritu de vida que habitó sin límites en Jesucristo, is the same spirit that comes and abides in our hearts. Es el mismo espíritu que viene y habita en nuestros corazones. And now by faith, we know that we have overcome death. Y ahora por fe sabemos que ya hemos vencido a la muerte. How is that we already have overcome? ¿Cómo es eso de que ya la hemos vencido? As long as we remain in Jesus, mientras nosotros podamos permanecer en Jesús, he will remain in us, and his words will remain in us.
Él va a permanecer en nosotros y sus palabras van a permanecer en nosotros. God is not God of the dead. Dios no es Dios de los muertos. Because he said, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. Porque él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. So how is that he is God of them if they are not alive? ¿Cómo es que él puede decir que él es Dios de ellos si no es porque ellos están vivos? So, when we see life in these turbulent times, así que cuando nosotros vemos la vida como la vemos en estos tiempos difíciles, turbulentos, we should not be in fear. No debemos estar en miedo. Because the one that has the Son has the life. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Don't be afraid of those that can kill the body. No le tenga miedo al que pueda matar el cuerpo. Fear the one that can cast the soul and the body into hell. Téngale miedo al que puede arrojar al infierno el alma y el cuerpo. And the only one that could do that is God. Y el único que puede hacer eso es Dios. No one else. Let me go here to Matthew 22. Vayamos aquí a Mateo 22. Ya voy. The mic wants me to keep speaking. Verses from 23, desde los versos 23. The discussion about resurrection. La discusión acerca de la resurrección. The same day, Jesus was approached by some Sadducees, religious leaders, who said there is no resurrection from the dead. They posed this question, Teacher, Moses said, if a man dies without children, his brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother's name. Well, suppose there were seven brothers. Can you hear me? Can you hear me? Well, suppose there were seven brothers. The oldest one marry and then die without children. So his brothers marry the widow. But the second brother also died, and the third brother married her. This continued with all seven of them. Last of all, the woman also died. So tell us, whose wife will she be in the resurrection? For all seven were married to her. Jesus replied, your mistake is that you don't know the scriptures, and you don't know the power of God. For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. But now, as to whether there will be a resurrection of the dead, haven't you ever read about this in the scripture? Long after Abraham, Isaac, and Jacob had died, God said, I am God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So he is the God of the living, not the dead. When the crowds heard him, they were astounded at this teaching, or at his teaching. In Spanish now. Verso 23. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el hombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete se estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos,
¿Nunca han leído acerca de eso, de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. As we can read here, como podemos leer aquí, God is not God of the dead. Dios no es Dios de los muertos. And that gives us great hope. Y eso nos da una gran esperanza. Those loved ones, esos que amamos, that are no longer around, they are not dead. Esos que ya amamos y que ya no están por aquí, no están muertos. When they confess Christ while they were living in this body, cuando ellos confesaron a Cristo mientras vivían en este cuerpo, they assured salvation through Jesus. Ellos aseguraron la salvación acerca de Jesús. I'm being repetitive these days. Y he estado siendo un poquito repetitivo en estos días. But how many times the enemy comes to our heads? Pero ¿cuántas veces viene el enemigo a nuestras cabezas? To tell us things that are just lies. Para decirnos cosas que son solamente mentiras. That we know already by the scripture. Que ya sabemos por las escrituras. That we have hope. That we have a better future. De que tenemos esperanza. De que tenemos un mejor futuro. The Moses that these religious were quoting. El Moisés que estos religiosos citaban. Back to Exodus 33. Volviendo a Éxodo 33. Is the one that is asking the Lord, I want to see your glory. Es el que le está pidiendo al Señor, quiero ver tu gloria. So we could see miracles. Podemos ver milagros. At this point in Moses' life, en ese punto en la vida de Moisés, he already saw all the plagues of Egypt. Él ya había tenido la experiencia de todas las plagas de Egipto. He already saw the Red Sea being open. Él ya había visto el Mar Rojo abriéndose. He already had provided to their people. Él ya le había visto proveer a su gente. He already saw God in the cloud and in the fire. Ya había visto a Dios en la nube y en el fuego. And sometimes we may blow in the ashes in the wrong direction. Y a veces podemos estar soplando las cenizas en la dirección equivocada. Thinking that that's the way of doing things. Pensando que esa es la forma de hacer las cosas. But this Moses here, pero este Moisés aquí, he is aware that he has not seen the glory of God. Él está convencido de que él aún no ha visto la gloria de Dios. He has seen the manifestation of God. Él ha visto la manifestación de Dios. But what about the glory of God? Pero ¿qué tal la gloria de Dios? One day Moses said to the Lord, You have been telling me, take these people up to the promised land, but you haven't told me who you will send with me. You have told me, I know you by name, and I look favorably on you. Un día Moisés dijo al Señor, Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho, ¿a quién enviarás conmigo? Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. If it is true that you look favorably on me, let me know your ways so I may understand you more fully and continue to enjoy your favor. And remember that this nation is your very own people. Sí, es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. We are God's people. Nosotros somos el pueblo de Dios. We are children of God. Nosotros somos hijos de Dios. And we have seen the glory of God like Moses couldn't. Y nosotros hemos visto la gloria de Dios como Moisés no pudo. Jesus Christ, the Son of God, the one that the Father has sent, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que Dios Padre envió,
He died at the cross for us. Murió en la cruz por nosotros. And now by faith he lives in our hearts. Y ahora por la fe, él vive en nuestros corazones. Moses had all the experience, but everything was external. Moisés había tenido todas estas experiencias, pero todo había sido externo. And when we put emphasis on the outward appearance, y cuando ponemos énfasis en la apariencia externa, we are missing out on the real things. Estamos perdiéndonos de lo que realmente tiene importancia. It is the communion with the Spirit. Es la comunión con el Espíritu. When we are led by Him, cuando somos guiados por Él, and this is the eternal life, that they know you and the one that you have sent, Jesus Christ. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. El Señor les respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo te saldrá bien. Then Moses says, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. How will anyone know that you look favorably on me and on your people if you don't go with us? For your presence among us sets your people and me apart from all other people of the earth. Aleluya. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. The presence of God. La presencia de Dios. Anyone could have a Bible at home. Cualquiera puede tener una Biblia en casa. Anyone could know the scripture by memory. Cualquiera se la puede saber de memoria. I've seen many atheists that they quoted sharply. He visto muchos ateos que la citan de una forma muy sagaz, muy nítida. But the presence of God in our life, pero la presencia de Dios en nuestra vida, will make the difference. Va a ser la diferencia. What's going on with you that I don't figure it out, but you got something? ¿Qué es lo que tienes que no puedo darme cuenta, pero tienes algo? That's God's presence working in your life. La presencia de Dios trabajando en tu vida. We need to seek Him to know Him more. Necesitamos buscarle para conocerle más. God, I saw this miracle this week, but I want to see Your presence. I want to be in your presence. Padre, yo vi este milagro en mi vida, pero yo quiero estar en tu presencia. I've seen preachers that they are very used in manifestations of the Holy Spirit. Yo he visto predicadores que son bien usados en manifestación del Espíritu Santo. All of them conclude, I want the presence of God more than all these miracles. Todos ellos concluyen, quiero más la presencia de Dios que todos estos milagros. Because miracles could happen. Porque los milagros pueden pasar. But the presence of God is God manifested in your life. Pero la presencia de Dios es Dios manifestado en tu vida. God is everywhere. Yes. At all times. Yes. Dios está donde quiera. Sí. Todo el tiempo. Sí. But to whom he manifests. Pero a quién él se le manifiesta. Big difference. Una gran diferencia. How is the communion of God in these episodes of Exodus? ¿Cómo es la comunión de Dios en estos episodios de Éxodo? Those that are away from God, aquellos que están fuera de la presencia de Dios, that God is even willing to destroy at that time, que Dios inclusive está a punto de destruir en ese tiempo. And there is Moses. Y allí está Moisés. The one that is seeking God's face. Aquel que está viendo el rostro de Dios. And sometimes we get involved in our own requests. Y muchas veces nos envolvemos en nuestras propias peticiones. I don't recall what I was praying for. Yo no me acuerdo lo que oraba. But it was me. Pero era yo. And in the middle of the prayer, the Lord said to me, pray for the city.
Y en medio de la oración, el Señor me dice, ora por la ciudad. And it changed my mind at that moment. Y me cambió mi mente en ese momento. Because we go with the me mentality to the presence of God. Porque siempre vamos con el yo, la mentalidad del yo, a la presencia de Dios. And what about what really matters to him? ¿Y qué tal lo que realmente a él le importa? God was willing to do a new nation out of Moses. Dios estaba dispuesto a hacer una nueva nación de Moisés. And Moses intercede for that nation. Y Moisés intercedió por esa nación. And sometimes maybe, I would say maybe, our prayers are not answered because we are blowing the ashes in the wrong direction. Y a veces nuestras oraciones no están siendo respondidas porque a veces estamos soplando las cenizas en la dirección equivocada. There's a way to handle the ashes. Hay una manera de manejar las cenizas. And we are just blowing it into our own eyes. Y nosotros simplemente le estamos volando a nuestros propios ojos. Because we are only thinking, how could I get out of this? Porque solamente estoy pensando, ¿cómo me salgo de esto? One of the best examples in the Bible, Joseph. Uno de los mejores ejemplos de la Biblia, José. We see how a man with the promise of God, podemos ver como un muchacho con la promesa de Dios, goes from trial to trial, va de prueba en prueba. And you could say, what's wrong with this kid? Y usted puede decir, ¿qué está pasando con este muchacho? Isn't he a man of God that fears the Lord? ¿No es él un hombre de Dios que teme al Señor? What's wrong with him? ¿Qué le pasa? Because I see that it gets worse and worse, porque veo que sale peor y peor. But when we go into detail into his story, pero cuando vamos en detalle a su historia, we could see that he's always in the presence of God. Podemos ver que él siempre está en la presencia de Dios, receiving dreams, receiving visions, recibiendo sueños, recibiendo visiones. Sometimes the way to get rid of the ashes is to put it away from us. A veces deshacernos de las cenizas es poniéndolo lo más lejano a nosotros. So that we can see the miracle, para que podamos ver el milagro. But when we blow it, we are getting hurt. Pero cuando las volamos, simplemente nos estamos haciendo daño. We want to get rid of them, but how we do it? Queremos deshacernos de ella, pero ¿cómo lo hacemos? The Hebrew people, when they went into trials, los hebreos cuando iban a través de pruebas, they put ashes on top of them and sackcloth. Los hebreos cuando iban por pruebas se ponían cenizas en sus cabezas y se vestían con ropas de saco. To show their sorrow, para mostrar su lamento. But the Lord has promised them, and he fulfilled it. Pero el Señor le había prometido a ellos y lo cumplió. I will give you beauty for ashes. Te voy a dar por cenizas corona de belleza. And I will finish reading what Isaiah wrote about it. Y voy a terminar leyendo lo que Isaías escribió acerca de esto. Isaiah 61, Isaías 61. Good news for the oppressed. Buenas noticias para los oprimidos. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. For the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim the captives will be released and prisoners will be free. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come and with it the day of God's anger against their enemies. To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes. A joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. Mm-hmm. In their righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for his glory, for his own glory. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Today the Lord is reminding us that He fulfilled these words. El Señor hoy nos está recordando que ya Él cumplió con estas palabras. When He went into the temple and read exactly this. Cuando Él fue al templo y justo leyó esto. But also, if you've been into times of trouble, pero si has estado en tiempos de problema, you gotta know, tienes que saber that season is over, de que esa temporada se acabó. That the Lord will do something new, que el Señor va a hacer algo nuevo. Even though in the moments of trials, a pesar de momentos de dificultad, you will see the hand of the Lord, vas a ver la mano del Señor. Beyond miracles, más allá de milagros, you will experience God's presence. Vas a experimentar la presencia de Dios. So you will be able to share with others what the Lord has done in your life. Para que tú seas capaz de decirle a otro lo que el Señor está haciendo en tu vida. And that's the feedback that I have for you in this morning. Y ese es el feedback que tengo para ustedes en esta mañana. God bless you, church.